Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a mi rincón. Y hoy os traemos la prueba de la U1-125 de Zontes, esta pequeña trail como denominan ellos. Así que vamos a ver qué tal es y qué tal funciona. ¡Allá vamos! Aquí estamos delante de esta pequeña Zontes de 125, la primera Zontes de 125 que pasa por el canal. Y como ellos denominan, es una pequeña trail de una estética muy vanguardista, muy moderna, algo que ya nos tiene acostumbrados Zontes en sus diseños. Hay que reconocer que Zontes se está caracterizando por ese estilo tan moderno, tan vanguardista. A mí personalmente en esta pequeña trail me gusta porque tiene pequeñas cosas muy, muy trail, como las llantas de radios, el pico de pato, etc. Y bueno, ahora, como si viene siendo típico en Zontes, la llave no tiene llave, va todo por radiofrecuencia, y la llave en este caso es una pequeña pulserita estilo deportivo, que la verdad que es una idea muy buena porque seguro que no la vas a perder ni nada por el estilo. Así que yo en ese aspecto he de reconocer que me gusta. Tenemos los pequeños detalles de Zontes, como son la iluminación full LED, las piñas retroiluminadas y pues cosas que ya nos vienen acostumbrando, como es el botón para abrir el tapón del depósito, etcétera, etcétera. Creo que Zontes en ese aspecto se está siempre marcando una distancia bastante importante con los rivales, que es una parte de la baza del diseño. Es la baza de componentes que incluye de serie sus motos, que las hace un poco como ese pequeño salto, ¿no? En este caso las llantas de radio son tubeless, algo que es difícil de encontrar en una 125 y más de este rango de precios. Luego aparte es full LED, horquilla invertida, que es un recorrido un poquito más que su hermana la Naked. Luego pues el detalle del basculante con los refuerzos nervados hacia el exterior, que nos puede recordar a otras marcas, pero también le dan un toque aparte. Hay algo que me gusta más de esta 125, es que ha perdido ese tono cobre de muchísimas piezas que tenían sus hermanas de 300, y entonces yo creo que gana presencia, más una presencia a lo mejor más europea y menos asiática. Aún así los acabados son muy muy buenos, tiene las manetas regulables, el detalle del tubo de escape con ese embellecedor, luego las defensas y los topes anticaída. Todo está muy 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 acabado. Luego hay un detalle que me gusta muchísimo, que es los intermitentes protegidos y los faros, el faro delantero con esa óptica superpuesta de LED con la luz de posición. O sea, que me parece que la parte delantera está muy muy conseguida. Y luego pues los paramanos y la pequeña careta que tiene para proteger el panel de control, y que verdaderamente hace una función también aerodinámica muy muy buena. En líneas generales creo que está muy conseguida esta pequeña Zontes, con infinitos detalles que podríamos estar horas y horas enumerándolos, pero creo que están muy bien hecha, muy conseguida. Y tiene cosas pues muy muy útiles, que se viene caracterizando Zontes en ese aspecto. Una cosa que no es tan útil es el pequeño, por no decir nulo, hueco que tiene bajo el asiento, que primero quitas el del acompañante y luego puedes retirar el del piloto. Pero aún así el hueco que queda es muy muy pequeño para
la documentación y para un candado a duras penas y poco más. Pero bueno, menos es nada. Y luego vamos a echarle, pues como no, un pequeño vistazo a la ficha técnica. Vamos a empezar por el motor, que ya sabemos que es un 125 con la inyección Bosch de 4 válvulas, que ofrece una potencia de 14,6 caballos a 9.000 revoluciones y un par máximo de 13 Nm a 7.000 revoluciones. El ABS es Bosch, hago un detalle importante en una 125 que ya venga con ABS, porque muchas venían con frenada combinada. El sistema de frenado delantero es un disco de 300 milímetros con una pinza de doble pistón, y el sistema trasero es un disco de 230 y la pinza es de un único pistón. La suspensión delantera es una horquilla invertida y el amortiguador trasero es monoshock. El neumático delantero es un 110-70 en llanta 17 y el trasero un 130-70 en llanta 17. Las dimensiones en largo, ancho y alto son 2.005 milímetros, 865 milímetros y 1370 milímetros. El depósito de combustible son 12,5 litros, un consumo aproximado de 3,1 litros a los 100. La distancia libre al suelo es de 160 milímetros y el peso en orden de marcha es de 150 kilos, y algo importante, que es la altura del asiento, es de 790 milímetros. La distancia entre ejes es de 1370 milímetros. Tiene un cambio de 6 velocidades. Luego tiene dos modos de conducción, Eco y Sport. La moto en sí viene muy bien equipada, con muchísimos detalles. Para el control podemos encontrar toda la información que deseamos, como es las revoluciones, la temperatura del motor, la velocidad, obviamente, el nivel de depósito, la marcha en granada, el reloj horario, y luego tiene un trip y los kilómetros totales. Completo al fin y al cabo. Y nos subimos a esta pequeña trail, en la cual, pues, os recuerdo que yo mido 1,83 m y llego perfectamente al suelo. Las piernas quedan en una posición cómoda, no estoy embutido en ella para nada. Lo que sí que noto es que estoy un poco apretado, ¿no? O sea, bueno, apretado, que no tengo mucho margen de movimiento en el asiento del conductor, ya que quedo un poco encajonado o tengo un tope bastante próximo con el asiento del copiloto. Que bueno, pero bien, dentro de lo que cabe, muy bien. La posición de los brazos es cómoda, erguida y se llega perfectamente al suelo. Para nada tengo la impresión de ir en una pit bike o nada por el estilo. También mido 1,83 y tampoco soy que sea excesivamente corpulento. Sí que sé que se nota que estás bastante, la sensación de ir bastante encima de la rueda delantera. Pero eso, en cierto modo, es bueno. Así que vamos a ver qué tal funciona y vamos a divertirnos con ella. Como siempre en nuestras pruebas, vamos a empezar por la autovía y la autopista, donde esta Zontes se desenvuelve muy bien gracias a sus casi 15 caballos, que hacen que sea, pues, el estándar, ¿no? O lo exigible a cualquier 125. Verdaderamente se mueve muy bien, es muy estable, vas asentado, vas aplomado, y a pesar de su compacidad, vas muy bien. Yo verdaderamente me siento muy a gusto. El motor, pues, se nota que tiene, debe ser por la nueva Euro 5, que es algo importante en las motos que se empiezan a comercializar, que ya sean Euro 5, y tiene, pues bueno, un tacto bastante especial, ya que el par lo entrega bastante arriba de revoluciones y eso se nota, que lo entrega a 7000 revoluciones, entonces tienes que llevarlo alto de vueltas para notar empuje, y eso, pues, se nota, pues, a la hora de las recuperaciones, etcétera, etcétera. Sobre todo también porque yo noto que la sexta es bastante larga, entonces para tener una buena recuperación es necesario bajar a quinta y notar que la moto empuja. Aún así, te notas bien, las suspensiones se absorben todo en estas vías y funcionas muy bien. Para nada te sientes una chica móvil y te desenvuelves muy bien en estas vías, que siempre son vías un poco, a lo mejor, complicadas para una 125. Y como no, siendo una 125, hay que hacer la prueba de la velocidad máxima que es capaz
de alcanzar. Así que vamos a ello, vamos a entrar en un carril de aceleración y vamos a buscar su velocidad máxima, porque es algo que yo considero importante. Y vamos allá, vamos a estirar fuerte las marchas y vemos como en quinta pues empieza a estirar bien la marcha hasta unos 100 y pico, y ya metemos esta y la moto pues lógicamente cae, pero sigue empujando enseguida. Así que por ahora vamos bien, nos tropezamos con una ambulancia, así que toca pues reducir un poquito la marcha. Pero ahora en breve vamos a volver a buscar esa aceleración y esa velocidad máxima ya incorporados a la vía rápida. Así que vamos allá, vamos a volver a bajar a quinta y vamos a abrir fuerte en busca de esa aceleración y esa velocidad máxima. Pues la verdad que empuja muy bien, nada más llega a las 7000 se nota que llega rápido y coge los 100 en quinta, y verdaderamente 90-100 los coge bastante rápido en quinta. Así que vamos a deshacernos de esta ambulancia que nos está impidiendo alcanzar y acelerar bien, y vamos allá, abrimos fuerte, metemos sexta y vemos como rápidamente escala a los 110, y poco a poco vemos cómo va alcanzando despacito pero sin prisa, pero sin pausa, los 120 kilómetros por hora. Así que no está nada mal para la 125 de Zontes, y verdaderamente pues sí, los 120, y ahora que pues bueno, supera los 120 por un poquito, todo esto de marcador, que sabemos que reales serán alguno menos que otro, así que muy muy bien. Y bueno, pues no nos podemos quejar, ha resuelto muy bien esta difícil prueba a la que hacemos siempre enfrentar a las 125, y que yo creo que es necesaria, porque al fin y al cabo este tipo de vías, y saber si es capaz de acelerar y llegar, aunque sea en momentos puntuales, a una velocidad más que respetable o a la velocidad máxima de la vía para poder adelantar y moverte por estas vías con solvencia, es importante en una 125. Así que vamos a dejarnos ya de vías rápidas y vamos a buscar divertirnos hacia carreteras secundarias y hacia carreteras de curvas. Y ya estamos en una carretera secundaria donde ya, pues bueno, la velocidad máxima no es tan importante. Y algo que no hemos comentado en las autovías y autopistas, que nos hemos centrado más en la velocidad y en la estabilidad, es que verdaderamente la protección aerodinámica que ofrece esa pequeña careta que tiene sobre el panel de control esta Zontes protege bastante bien del aire en el pecho. No es que te lo quite todo, pero notas una ligera protección, y esto hace muy bien para mantener unos cruceros pues de 80, 90, 100 con mucha soltura y mucha comodidad. Y en estas vías secundarias pues verdaderamente te desenvuelves muy bien, y como comentaba, hay que buscar un poco pues eso, estar por encima de las 7000 vueltas para que tener el empuje necesario de este motorcito de 125 y una recuperación y una velocidad buena. Verdaderamente te desenvuelves muy bien, aunque puedes ir en sexta y relajado, pero bueno, en caso de necesitar una recuperación potente sí que tienes que bajar marchas, pero por lo demás se desenvuelve muy bien, las suspensiones funcionan muy bien, verdaderamente me están gustando mucho, son bastante confortables, pero dentro de esa confortabilidad mantienen muy bien la moto en su sitio y se nota muy muy a gusto y muy divertida de conducir. Es muy divertida, es muy compacta y verdaderamente con ganas de movernos hacia las curvas, donde yo creo que esta moto, pues esta 125, nos va a hacer divertirnos mucho por el carácter del motor, por ya lo que conocemos de Zontes. Entonces yo creo que ese punto de deportividad habrá que ir y exprimirlo en las curvitas. Y ya vamos haciendo curvitas con esta Zontes, con esta U1-125, y divirtiéndonos muchísimo. Además, hemos buscado una carretera bastante ratonera, no muy rápida, en la cual divertirnos mucho. Y verdaderamente hay que ir con cuidado, porque si te emocionas puedes llegar al corte encendido.
pero te diviertes muchísimo. Además, un ritmo muy alegre, muy vivo. Y estos neumáticos de tacos verdaderamente dan una confianza muy, muy buena. Además, yo estaba esperando encontrar algún tipo de vibración que viniera o bien del motor o bien de los neumáticos de tacos, y verdaderamente no llega ni ningún tipo de vibración así molesta, nada por el estilo. Yo diría que casi ninguna o inapreciables de una manera intensa. O sea que muy, muy bien el trabajo conseguido por Zontes en este aspecto, porque los monocilíndricos suelen ser en ese aspecto a veces más toscos y transmitir más vibraciones, pero nada, cero. Verdaderamente un trabajo chapó de quitarse el sombrero por parte de Zontes en el aspecto de las vibraciones, que verdaderamente no las aprecias ni en los espejos retrovisores ni nada por el estilo, por mucho que estires el motor. Y luego en el apartado de frenos, muy, muy bien. Además, con esa capacidad de poder ajustar la maneta de freno delantero a tu gusto, que es algo que es un detalle importante, y muy bien, frenan muy, muy bien. Eso sí, para mí el tacto, pues bueno, no es, es un tacto bastante, por así decirlo, trail, ¿no? O sea, es un tacto en el que hay que, la primera parte de la maneta, pues notas que frena, pero no notas un tacto mordiente potente, y hay que seguir apretando tanto la maneta como el freno trasero. Eso sí, me ha gustado más el tacto del freno trasero que el de la maneta. A lo mejor es rodaje de frenos o cualquier tipo de cosas, ¿no? Pero verdaderamente, a pesar de estos pequeños matices, la moto frena muy, muy bien, y es un encanto y es una maravilla de moverte por las curvitas y vías secundarias, porque la moto es fantástica, es muy, muy divertida. Y desde aquí os voy a pedir perdón por no meterme por ningún caminito de trail, pero la moto no tiene cubre cárter. Y el motivo más importante es que acaba de caer unas lluvias muy fuertes aquí en la zona de Levante, aquí en Valencia, y están todos los caminos embarrados. Y como muy bien sabéis, yo no soy un tío de campo, soy más de asfalto, no me manejo muy bien en el campo y no me quiero arriesgar a meterme en un berenjenal importante, y menos con una moto que no es mía. Así que os pido disculpas. Y bueno, vamos a aprovechar y vamos a ir a contestaros las múltiples preguntas que me habéis hecho en el canal sobre esta Zontes. Así que vamos allá. José Gómez Romero me pregunta, que me agradece, bueno, me hace un comentario que me agradece de los vídeos que hago. Yo se lo agradezco a él, que esté ahí detrás y echándole un vistazo, y que siempre aprende cosas. Y sobre este modelo de Zontes, le gustaría saber si lleva ABS, si es desconectable, y cómo ilumina tanto en cortas como en largas, y si es posible un top case para este modelo, y si viene la moto preparada para ello. Pues te comento, el ABS sí que lleva ABS, no es desconectable, ilumina muy bien en cortas y en largas, a pesar del pequeño faro, son faros LED, son de calidad, y alumbran muy, muy bien, y ves y eres visto, importante. Luego, si es posible un top case, y si viene la moto preparada para ello. Pues lo del top case, así directamente la marca no he visto que haya ninguno. Zontes ahí tiene una deuda pendiente, que es facilitar todo este tipo de cosas. Y tampoco veo que venga preparada para ello de una manera fácil, no tiene parrilla ni nada por el estilo. Hay que esperar que el mercado aftermarket, pues el mercado de accesorios, pues genere una gama de accesorios, entre ellos un top case para este modelo. Acaba de salir, entonces hay que darle un poquito de tiempo para estas cosas. El Sanfranero dice que la ve muy pequeña, ¿no?, de tamaño, y si una persona de 1,87 m no le parecerá que se queda en promoción como si fuera en una pit bike. Al principio del vídeo has visto cómo quedo yo con 1,83 m, no soy excesivamente corpulento, y puedes hacerte una proporción. Efectivamente, la moto sí que es pequeñita, sobre ella tienes la sensación de ir muy sobre la rueda delantera, sobre todo porque el panel de control queda bastante bajo, pero bueno, aún así, todo depende de tu corpulencia. Con 1,87 m y que te la pruebes, porque a lo mejor puedes quedar un poco encajonado tanto de piernas como entre el asiento del acompañante del depósito. Eso verdaderamente te la tienes que probar y ver cómo te sientes. Yo en mi caso para nada me siento sobre una pit bike.
Manuel Moreno Pavón pregunta si la hay de máster cilindrada. Pues no, todavía no. Esperemos que Zontes, supongo que amplíe el mercado de trails y saque alguna de más cilindrada con este aspecto. Sí que hay Zontes de más cilindrada, en estos momentos hay 310, pero no sé si te gusta. Papo Vidal Fernández pregunta si es una moto doble propósito, entendiendo lo que tú entiendas por doble propósito. Si quieres hacer carretera y pistas fáciles, sí. Si quieres hacer carretera y enduro o trail un poquito más fuerte, que no sean pistas fáciles, no, principalmente porque no tiene cubre cárter. Facero 2.0, ese canal amigo argentino que os recomiendo siempre que vayáis a ver, me pregunta directamente si cambiaría el scooter por una de estas. Y la respuesta es fácil, no, no lo cambiaría, porque principalmente a mí una 125 se me queda pequeña. Alejandro Núñez me pregunta si una prueba de campo y qué tal esas ruedas. Pues como comentaba, os pido disculpas por no haberla probado, pero la pista, la fácil en la que yo suelo entrar, estaba llena de barro y no quería arriesgarme a tener un susto con una moto que no es mía. Leonel Miranda pregunta que cada cuándo toca el cambio de aceite, porque las 300 es cada 5000. Y pues bueno, lo he preguntado y me dicen que también, que es cada 5000 kilómetros, que al principio Zontes las hacía cada 3000 por un tema de control de calidad propio de la marca, porque quería que le reenviaran una muestra de aceite de cada moto que se vendía a la revisión de los 3000 para ver el tema de desgastes, etcétera, etcétera. Y viendo que los desgastes son asumibles, están bien y van todo funcionando perfectamente, amplía hasta los 5000. Supongo que seguirán haciendo este tipo de pruebas. Es una moto, es una marca joven y quiere hacer las cosas bien. No me parece mal que este tipo de cosas se hagan y que lógicamente se vayan ampliando los márgenes. Si el control de las calidades sigue saliendo bien, supongo que será lo normal en este tipo de motos, que son cada 6000 kilómetros cambio de aceite y filtros, y a los 12 pues a lo mejor alguna revisión más potente, etcétera, etcétera. Juanma de River Plate me da las gracias por responder a su pregunta con la Vogue. Por supuesto, para eso estamos, para responder vuestras dudas. Y me quiere preguntar por la potencia de esta 125 y sus acabados y calidades en general. La potencia es de 14,6 caballos, casi 15 caballos. Para mí, lo mínimo exigible en una 125. Sí que las hay de 13 caballos, incluso menos, pero bueno, yo las de menos caballos sí que las veo muy urbanas, y 15 caballos para mí es lo mínimo para moverse por las vías rápidas, porque si no te conviertes en una chica móvil y se convierten en unas vías rápidas peligrosas, y para nada nos vamos a estar jugando la vida en una vía rápida. Rock Omar me pregunta por el consumo, la velocidad punta y la velocidad de crucero recomendada. El consumo viene a ser aproximadamente, yo no tengo medidas ni hay ordenador de a bordo en la moto que me lo diga, pero a cálculo así más o menos redondo, unos 3 litros, entre 3 litros y 3 litros y medio de consumo, con un uso bastante alegre de la moto. La velocidad punta, en condiciones de plano total, de unos 120 y pocos. Eso sí, es apurando quinta y luego metiendo sexta en el momento adecuado. La velocidad de crucero recomendada, pues viene a ser entre los 90 y los 100. 90-100, la moto se desenvuelve muy bien, recupera muy bien y te puedes mover perfectamente. Y luego tienes ese punto más hasta el estirón final, que te permite adelantamientos, etcétera, etcétera. De hecho, este momento que estoy respondiendo vuestras preguntas, lo estoy haciendo en una vía rápida y me estoy moviendo en ese margen para no considerarme ni una chicane, y se desenvuelve muy, muy bien. Siempre digo lo mismo, ir con una 125 siempre gas a fondo obliga siempre a revisiones, pues problemas de válvulas, etcétera, etcétera, porque siempre vas al régimen máximo, siempre vas al límite, y lógicamente al ir al límite siempre hay mayores desgastes. Por eso que un poquito menos, a 90-100, es una velocidad de crucero más que buena. Isma López Carrasco pregunta la altura del asiento y precio. Pues la asunto de la altura del asiento es bastante bajita, así se llega muy bien, yo llego muy bien al suelo, aparte es bastante estrechita
y entonces no tienes ningún problema para llegar al suelo. La veo perfecta para las mujeres, para el grupo femenino. Yo la veo una moto muy, muy buena. Y el precio, según la tarifa de Zontes, es de 3.295. Seguramente harán alguna promoción, alguna oferta, etcétera, etcétera. Pero eso ya es preguntar en el concesionario. Y luego nuestro amigo Jael Vecina nos ha hecho una pregunta a través del Instagram, que es si valdría la pena renunciar a la potencia a cambio de su estética. Pues potencia está en el límite de las 125, 15 caballos. Y si la estética te acopla, yo creo que está perfecta. Potencia y estética perfectas para el sector de 125. Otra cosa es que me dijeras, no, es que me gusta. Me gusta mucho la estética, pero yo me planteo motos de 300, de 400, de la 2 de 47 caballos. No sacrifiques tantos caballos por la estética. Personalmente, yo pienso que la caballería es seguridad, siempre dentro de un límite, evidentemente, a día de hoy, y siempre dentro de un sector, de un segmento. Evidentemente, estamos hablando de hiperdeportivas, pongamos el caso. Me voy a un extremo. Panigale, R1, CBR1000, GSX-R. Pero la que más te gusta es la GSX-R, pero es la menos potente. Olvídate, cómprate la moto que más te guste. Estás hablando de motos muy, muy potentes. Lo mismo ahora estamos hablando de otro extremo, 125. Yo en 125, verdaderamente, si vas a hacer vías rápidas, siempre una moto de 15 caballos. Menos es muy, muy, muy ciudadano. Y por eso digo que en ese segmento, en el 125, pues a lo mejor sí que preferiría más potencia estética. En otros segmentos, incluso en el A2, 47 caballos o 43, pues oye, vete a la moto que más te guste. Y vamos allá, vamos a la ciudad, donde verdaderamente es una 125 pequeñita, estrecha, compacta. Es el arma definitiva en la ciudad, es muy ágil. El motor empuja muy bien, sobre todo a partir de las 7000 vueltas, y te mueves muy, muy bien. Una cosa que en la ciudad es que es como si fuera un perfecto rectángulo, porque las protecciones del motor y los cubrecaídas están a la altura del manillar. Entonces, a la hora de moverte entre los coches, pues tú a veces pasas el manillar, pero claro, por la parte de abajo esperas que sea más ancha, pues es que es igual de ancha. Entonces tienes que tener un pequeño hecho de detalle en cuenta, pero una vez lo tienes en cuenta, te mueves entre los coches de una manera genial. Es, en ese aspecto, es muy rápida. El ABS entra cuando tiene que entrar, sobre todo por si hay alguna trampa en el asfalto siempre peligroso de la ciudad, y es que va muy, muy bien. Es muy ágil, como decía, y muy divertida. Verdaderamente te diviertes mucho en la ciudad. Los frenos funcionan muy, muy bien, como ya había comentado. Y yo le echaría un poco en falta una peguita, ¿no? Es la parte del acompañante, ¿no? Que es un poquito escueta. También va más alta que tú, va un poquito expuesto en ese aspecto. Y entonces, pues bueno, pero es un poco el peaje a pagar a la estética. Por lo demás, es que es muy, muy, muy divertida en ciudad. Es muy ágil, llegas muy bien al suelo, pesa muy poco. El radio de giro es más que suficiente para moverte. Entonces, como siempre digo, las 125 son definitivas en ciudad. Además, los consumos son irrisorios y va muy, muy bien. Personalmente, yo creo que Zontes lleva una senda muy, muy buena. Está haciendo motos muy buenas, con detalles prácticos y útiles geniales. A mí lo de la llave en la pulsera me ha encantado. Me ha encantado, o sea, me ha parecido un detalle muy, muy bueno. Llevan ya tiempo en el sector, en el mercado con las 300. Se están haciendo huecos, se están haciendo camino. El servicio por venta se está reforzando, cada vez es mejor. Va mejorando poco a poco. Y creo que te escuchan mucho también lo que se les dice desde Europa para mejorar las motos cada día más. Y creo que tienen una seña de identidad bastante importante Zontes, tanto en estética como en tecnología, como,
lo que les aportan, lo que dan a la moto extra, que a lo mejor otras motos no lo dan, o otras marcas no lo dan, y ellos lo quieren ofrecer. Y creo que han cogido una senda muy buena, que vienen para quedarse, que hay que tenerlos muy en cuenta, y que, bueno, esperemos que sigan viniendo más tontes, que sigan pasando todas las tontes por el canal y poderlas traer y que vosotros las veáis y que también, pues bueno, podáis también sacar vuestras propias conclusiones cuando las probéis, teniendo en cuenta las mías. Y como siempre, muchísimas, muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos.